Hola niños y niñas, esta es una presentación para todas las familias que tienen niños y niñas en cuarto grado, aunque todos son muy bienvenidos. Espero que todas estas familias estén tomando las medidas de seguridad para este virus, teniendo en cuenta el uso perfecto de las mascarillas y gel de manos, aunque lo mejor es quedarnos en casita. Mi nombre es Ana Cecilia Martínez, maestra de educación básica de Taulabé, departamento de Comayagua. El tema que vamos a ver ahora es relación de equilibrio en los ecosistemas. Vamos a ver cuánto saben ustedes, niños y niñas. ¿Qué es la relación interespecífica? Una relación interespecífica o asociación interespecífica e intraespecífica es la interacción que tiene lugar entre dos o más individuos de especies diferentes. Las relaciones interespecíficas son las que se establecen entre especies diferentes de una comunidad. Por ejemplo, dos o más especies animales compiten por la misma presa para alimentarse. La relación de competencia por el alimento y el espacio se produce entre individuos de la misma especie o de diferentes especies. La relación interespecífica se divide en positivas y negativas. ¿Qué tipo de relaciones existen en un ecosistema? Están las intraespecíficas, que son las relaciones entre organismos de la misma especie. Ahí pueden observar ustedes las abejas y los monos. En las interespecíficas, relaciones entre organismos de diferentes especies. Está la cebra con el lobo. Y así sucesivamente ustedes pueden ver las diferencias con muchos animales. Las relaciones interespecíficas son relaciones que se dan entre individuos de diferentes especies. Tenemos los tipos de relaciones interespecíficas. Está el parasitismo, la competencia, comensalismo, depredación, simbiosis o mutualismo. Tenemos las razones por las cuales se dan. La captura de alimento, la luz, el refugio, entre otros. Las relaciones positivas están el comensalismo, la simbiosis y el mutualismo. La definición de esto es que el comensalismo es cuando un organismo obtiene beneficio de otra especie sin perjudicarla. El ejemplo que tenemos es la rémora, se alimenta de los desperdicios del tiburón sin causarle ningún daño. La simbiosis es cuando dos especies tienen actividades en común y es posible que se beneficien o dañen con esa relación. Ejemplo, tenemos el cangrejo, ermitaño, ofrece desplazamiento a la anémona y esta ofrece protección al cangrejo. El mutualismo es la interacción favorable y obligatoria entre dos especies diferentes. Las abejas obtienen néctar de las flores y éstas se benefician con la polinización. Las relaciones entre parasitismo, depredación y competencia, tenemos la definición de cada uno de ellos, que el parasitismo es cuando un organismo vive a expensas de otro, que se denomina huésped, causándole daño o la muerte. El ejemplo que tenemos es la pulga, es un parásito que se alimenta de los nutrientes que contiene la sangre del perro. La depredación, la definición es que es el consumo de un organismo vivo por parte de otro. Y como ejemplo tenemos el tiburón que se alimenta de los peces. La competencia, dos organismos compiten por un mismo recurso, nutriente y refugio. Los pájaros de diferentes especies compiten por el mismo alimento. Ese es el ejemplo.
En conclusión, para que los miembros de una población puedan sobrevivir, no solo deben adaptarse a las condiciones del ambiente, sino que deben establecer una serie de relaciones con otros organismos. Existen tres tipos de efectos en la relación interespecíficas. El 1, efecto positivo. Son las especies donde se obtienen un beneficio sin causarle daño a otra. El número 2, efecto neutro. Son aquellas donde no existen ni beneficio ni daño a una especie. El 3, efecto negativo. Son las especies donde una se beneficia y la otra resulta perjudicada. Niños y niñas, en este momento viene la asignación de tareas. Pongan mucha atención a lo que ustedes van a hacer en casita. Esperemos que lo realicen de la mejor manera, siempre con ayuda de sus padres. Primero, van a elaborar un álbum en donde peguen recortes de cada una de las relaciones interespecíficas y explica cada una de ellas. El comensalismo, simbiosis, mutualismo, parasitismo, depredación y competencia. Bueno, niños y niñas, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que todos ustedes estudien en casita y recuerden, síganse protegiendo. Hasta la próxima.